Hemos llegado a Lampa porque durante la semana recibimos un correo de una mamá que está un poco desesperada. Sí, yo creo que más que un poco está bastante desesperada. Mira, quiero leerte el correo nuevamente. Mi hijo conoció a una joven por internet y solo ahora lo supe. Me dio su nombre y no pude encontrar su Facebook. Salen otros nombres parecidos. La dirección que le dio a mi hijo es sin número y vive en Bolivia. ¿A Bolivia? Mi hijo está dispuesto a casarse, pero nunca ha tenido polola. Ya compró los pasajes y se va a encontrar con ella sí o sí. Tengo la corazonada de que ella es un anzuelo y quizás a mi hijo le pase algo malo en ese país. Ayúdeme, por favor. Esto es una situación y una historia muy delicada porque Marisol no le contó a su hijo que mandó un correo. Claramente, para cualquier mamá en el mundo, eso es una situación de preocupación. ¿Ahí viene? Allá viene, mira, allá viene. Ahí viene caminando. Ahí está, mira, está. Ahí viene Marisol. Vamos. Ahí está. Ya, bajemos. Ahí está. Vamos, bajemos. ¡Marisol! Bueno, Marisol, nos citaste en el fondo en un lugar que es un poco más alejado de donde tú vives, ¿verdad? Sí. Eso es por el tema de tu hijo, que no quieres que él sepa todo esto. Exactamente, yo no quiero que él sepa porque él es muy estricto en ese sentido. ¿Tu hijo se llama? Gastón. Gastón, perfecto. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 22 años, Gastón. Ahí está, mira, este acá, ese es tu hijo, es el Facebook de tu hijo, ahí está. ¿Cómo conoció a la persona con la cual tiene esta relación? Por internet, sí. Lo confesó y lo supo atrás de mi hermana. Ya. Me dijo, yo le voy a pasar los pasajes a Gastón para que vaya a conocer a su polola. ¿Tu hermana? Mi hermana. Dije, ¿qué polola? Le dije yo, si no tengo idea de qué Gastón tengo. Sí, tiene una polola hace 4 años. Pero espérate, ¿por qué no sabes? ¿Cómo tú no estabas enterada de esto? Es que él no me cuenta. Porque yo no tengo tiempo para hablar con él. Yo de mi trabajo, que salgo a las 8 de la noche, llego a hacer el aseo. Y muchos años que yo trabajo. ¿Pero cómo es tu relación con él? ¿Tiene una buena relación o no conversan más allá de lo cotidiano? Yo pienso que hay una buena relación en el sentido de que él me pide algo, yo se lo doy. Si yo puedo, se lo doy. ¿Pero consejos? Y, ¿se acerca a ti para pedirte consejos? Muy pocas veces. Ayuda. ¿Pero tú sientes que eres muy aprensiva como mamá? Bueno, en cierta medida sí, pero es que es mi único hijo. Y yo tengo que cuidarlo. ¿Quién es ella? O sea, ¿qué es lo que tú has investigado de ella o de lo que has hablado con tu hermana? Mira, yo quiero pedir perdón por lo que hice, porque si mi hijo llega a saber esto, no sé si me va a perdonar. Y la verdad es que como tenemos un teléfono en común, yo saqué de ahí la información. Él un principio me dio los nombres y yo empecé a buscar en el teléfono, ¿ya? Porque el teléfono era de él antes. Entonces no borró las claves, nada. Entonces ahí yo pude sacar la información. Porque él se puso hermético. Para, ¿y cómo se llama ella? Charon. ¿Cuántos años tiene? Dice que tiene la misma edad él, 22 años. Ya. ¿Cuál es el principal miedo que tienes tú, Marisol? Es que no vuelva. ¿Pero que no vuelva? ¿Por qué? Sí, que no vuelva. Que pienso que Gastón es como para mí mi bebé. Yo lo tengo muy protegido y yo para dejarlo salir del país, que no sale ni siquiera fuera de Santiago, para dejarlo ir a otro país, le dije a una persona que yo no conozco, no puede ser, le dije. Yo sé que la maldad, hasta las personas más inteligentes y las más hábiles, son presa fácil de cualquier delincuente, de cualquier maraña. Lo que más miedos tengo yo, ¿ya? Es que Gastón se baje el avión, que en vez de aparecer ella, aparece ella y le dicen, Gastón, estoy con unos amigos acá, subámonos, ellos te van a llevar al hotel, vamos, y que ahí lo lleven para otro lado. Que lo rapten. Claro, y ya que vayan poniendo plata a tu familia, si no te cortamos los dedos, y toda la cuestión, como ya lo he visto, o sea, la doctora Polo, así y como un esas cosas aquí. Y lo otro, que la tipa lo engrupiera, le dijera que lo quiera, se casa con él y a poco andar, luego ya lo tienen cargando droga. Y que no exista Charon, que fuera un hombre o que fuera una mujer adulta, que es el presentimiento que además tengo, y que fuera una niña que no tiene nada que hacer en la casa y se siente feliz porque tiene un hombre, un varón que le muestra a lo mejor el cuerpo, a lo mejor Gastón también. ¿Se desnudan en internet? No lo sé. No se lo he preguntado ni le quiero preguntar. O sea, después de 4 años yo creo que sí. Pues, no. Puede ser, pero ellos hablan a través de videollamada. ¿Él la ha visto así a través de una videocámara? Sí, dice que él la ha visto a ella. Ahora no ha podido conectarse porque no tiene internet. Y yo ¿Se lo cortaste? No, dice que a ella se le terminó el internet y no ha podido contratarlo porque no ha tenido plata. ¿Y él le ha mandado plata alguna vez a ella? Le pregunté, me dijo que no. Igual entiendo toda la historia, hemos conversado, pero
Pero con respeto, digamos, para que no lo entienda así. ¿No le estarás poniendo mucho color? No, yo creo que no. Porque yo cuando tengo unos sueños, los sueños me han sido realidad. ¿Por qué crees tú que tu hijo te está ocultando tanta información respecto a su polola? Yo creo que él tampoco sabe mucho de ella. Porque le he preguntado en repetida oportunidad, ¿has visto a los papás? Y sí tengo una foto de ellos, pero tú, ellos te conocen a ti. ¿Y qué tal si la sigue el papá y te pega un par de balas? Bueno, pero también estamos yéndonos un poco al extremo, bueno, bajando, claro, un poco, supuesto, la situación. Nosotros sabemos que es bastante complejo, me imagino que como mamá la pensión existe, en este caso es tu único hijo, por lo tanto hay una pensión aún mayor, pero lo que nos gustaría saber es, ¿qué es lo que quieres tú que hagamos nosotros por ti? Que veamos si es Sharon, es real, ya. Si ella da la cara, si ella realmente reconoce a Gastón como su pololo por teléfono, que ella lo quiere, que tiene buenas intenciones, que existe, que esto es real. ¿Y si entonces, eso es real? ¿Tú te quedarías, si eso tranquila, es real, y por podrías supuesto dejar esta que relación? Me quedo. No, yo lo dejo al que camine solo para adelante. Lo importante es saber, ¿tú estarías dispuesta a viajar con nosotros a Bolivia para saber toda la verdad? Sí, yo estoy dispuesta. Aunque sea el fin del mundo, yo voy por mi hijo. Para eso necesitamos que nos envíes toda la información necesaria para nosotros poder investigar. Y una vez que tengamos respuesta, nos vamos a volver a contactar para ya comenzar nuestro viaje a Bolivia. Marisol ya nos envió toda la información que pudo recolectar sobre Sharon. Tenemos su nombre completo con su Facebook. El nombre, claro. Tenemos la universidad donde estudia, la carrera que está estudiando, sí. El número de teléfono de ella. El número de teléfono, y sí. Y tenemos dos direcciones. ¿Ya? Veamos, ingresemos su Facebook. Ahí está. Mira, sí. Sharon Pepona le dice. La presentación dice, es amante de los animales, estudia arquitectura y planificación en UAGRAM. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Vive en Santa Cruz de la Sierra. Mira, los amigos lo tiene bloqueado. No hay amigos para mostrar. De hecho, mira, tiene bloqueado la solicitud de amistad. Eso es extraño. Bien. Hasta el momento se ve como Facebook bastante normal. Lo único que no tenemos idea cuántos amigos tiene. Así es. Pero mira, veamos otra cosa. Nos envió también la universidad en donde estudiaría. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Y esa coincide con la que tiene en el Facebook? Es la misma que tiene en el Facebook, claro. Este es el Facebook de la universidad. Claramente el Facebook real es una universidad que existe, que claro. Tiene fotos. Podemos ver el campus. Mira, aquí tiene una dirección, calle Venezuela, esquina calle México. Bueno, efectivamente eso nos puede llevar a que la persona vive efectivamente en Santa Cruz. Claro, porque está por lo menos la ubicación, tenemos la universidad. Lo que no podemos comprobar aún es si ella estudia esta carrera o no. Sí, claro, si está admitida en la universidad. Claro, eso es algo que tendríamos que comprobar estando allá en Bolivia. ¿Ya? Ella nos envió un número de teléfono que es con el cual se comunica su hijo. ¿Ya? ¿Te parece que lo ingresemos a Facebook para ver si es que tiene correlación con el perfil? Llama. Ahí está. Mira, el número de teléfono efectivamente nos lleva al mismo perfil que vimos, Sharon Pepona. Eso es bueno. Hay un último dato que creo que es clave en esta investigación, ¿sí? Y creo que es la dirección en donde ella viviría allá en Bolivia. ¿Ya? La dirección que nos entregó es Avenida San Martín, Santa Cruz, Cuarto Anillo. Ya, aquí está. Podemos ver un poco el barrio de ella. Pero es como un barrio comercial. Sí, y se ve bastante acomodado. Está bonito. Quiero ver si la ubicación que ella le mandó al hijo de Marisol coincide con la misma dirección que nosotros tenemos. Ya. Ella le mandó una ubicación georreferencial. Claro. Sí. A ver. Por lo tanto, debe ser exactamente la misma. A ver, y desde esta dirección pongamos Avenida San Martín y Cuarto Anillo para ver si coinciden la misma. Ahí está. Uy. Aquí nos acabamos de encontrar con la primera mentira, al parecer, de Sharon. Mira, hay una distancia de más o menos 20 minutos, 20, 25 minutos. Son 12 en auto kilómetros. Entre los dos puntos. O sea, Avenida San Martín y Cuarto Anillo es la dirección que le entregó ella como donde supuestamente vivía. Que es la que no tenemos numeración. Claro. Y la ubicación de GPS da en el pasillo Getsemaní.
qué le habrá mentido en esto? ¿No querrá evidenciar dónde vive ella? Mira, en resumen, lo que tenemos hoy día, tenemos un número que es real, pero no contesta, y tenemos una dirección que no coincide. ¿Será que el presentimiento que tenía la mamá de Gastón, Marisol, es algo más que un presentimiento y sea real? Decidimos ayudar a esta intranquila mamá y para ello la llevaremos a Bolivia para que pueda confirmar en persona si la mujer que ha enamorado a su hijo es real. Marisol, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos próximos a tomar el vuelo que nos va a llevar a Santa Cruz, Bolivia, el lugar en donde vive la enamorada de tu hijo. Quiero saber cómo te sientes, qué has pensado estos días. Asumo este riesgo y esta osadía de salir a buscar la verdad. Si lo están engañando y me lo llevan y nunca más lo vuelvo a ver, eso no me lo perdonaría. Por eso yo tomé la decisión y vine y estoy aquí. Hemos llegado a la bella ciudad de Santa Cruz en Bolivia y gracias a la información que nos ha entregado Marisol a escondidas de su hijo, nos ponemos en contacto de inmediato con nuestro corresponsal, quien ya tiene algunos avances en la investigación. La única información que ellos manejan hasta el momento es el teléfono con el cual tu hijo se ha comunicado con Charon todo este tiempo. ¿Ya? Lo demás, la otra info que tú nos entregaste, la vamos a averiguar aquí in situ. ¿Ya? Queremos ir a diferentes lugares en donde al parecer ella estudiaría, donde viviría, y queremos corroborar si todo lo que le ha dicho a tu hijo es real. ¿Ya? Linter, ¿cómo estás? Bien, hermano, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias, igualmente. La señora Marisol, Dieter, nosotros estamos aquí porque algo ha sucedido y que su madre Marisol está muy preocupada. Y es que el hijo le ha manifestado que en un par de semanas más él quiere venir a quedarse aquí en Santa Cruz para casarse con ella, sin conocerla, sin nunca haberla visto antes. Por lo tanto, tú comprenderás que su mamá está muy preocupada porque no sabe quién es, más allá de querer conocerla. Yo, el problema mío es básicamente que no creo que sea real ella. Porque él no me... Yo le dije, quiero hablar con ella. Y él, no, o sea, ¿nunca yo nunca he hablado con ella y él no me muestra a los papás de ella. Yo no he logrado ver la foto de la casa por dentro, con la familia, todos abrazados. Nada que tenga que me diga a mí que ellos son una familia y que ella existe. Hace unos días te enviamos el teléfono con el cual el hijo de Marisol se comunica con ella. Y queríamos saber, Dieter, ¿cómo te ha ido? ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Pudiste conversar con ella? ¿Cuáles son las noticias que nos tienes? Sí, bueno... no quiero desalentarte. Nosotros hemos comprado un chip, hemos llamado a ese número de acá de Santa Cruz y la persona no contesta. Eso nos hace dudar un poco y bueno, no quiero que se desanimen, pero luchemos para ver si efectivamente podemos encontrarla, ¿no? ¿Qué pasó, Marisol? Que no sé, a lo mejor lo que yo te dije es verdad. A lo mejor esa persona existe, Gastón. Iba a ser preso de algo terrible. Pero ya. No, pero todavía tenemos otras cosas por recorrer. Sí, sí, mira, sí. Tienes que estar tranquila, Marisol. Mira, esto es recién la primera parte de nuestra investigación. Si tú me llamas a mí, yo te contesto. ¿Por qué no te voy a contestar? Hay algo raro en todo esto. No se desanime. Vamos a empezar toda esta aventura juntos y vamos a llegar hasta el final, porque creo que lo que nosotros queremos es conocer la verdad. Tú nos enviaste bastante información sobre Charon, en base a lo que ella estudiaba, en la universidad donde concurría, su Facebook, su número de teléfono, incluso su dirección. Queremos partir con lo esencial, el lugar donde ella estudia. Queremos saber, en ese sentido, Dieter, ¿tú conoces la Universidad Genaro? Universidad Gabriel René Moreno. Exactamente. Es una universidad súper conocida, muy concurrida por la gente, no solamente de Santa Cruz, sino de Bolivia, porque se estudia muy bien allá. Así que, ¿quieren que vayamos por allá? Eso es la idea, ¿te parece? Eso nos va a ayudar bastante a poder ir clarificando si esa información es real o no. ¿Ya? Por supuesto. Ya. ¿Estamos listos? Vamos, estamos listos. Vamos, estamos ustedes listos, quieran. De todas Dale, maneras. Vamos, comenzamos. La preocupada Marisol quiere chequear todo lo que pueda para quedarse tranquila en el viaje que hará su hijo a Bolivia. Ella no se irá de este país sin antes conocer cara a cara a la supuesta mujer que habla con él.
Bueno, nos encontramos camino a la universidad en donde ella, Sharon, estudiaría. Ella estudia específicamente en la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte. Perfectamente. ¿Verdad? Ella estudia arquitectura y planificación, tú nos comentaste, Marisol. Arquitectura y planificación. ¿Qué es que sabes, lo que más te ha contado tu hijo o qué has podido averiguar tú sobre Sharon y su carrera? Mira, la verdad es que me parece que me dijo que llevaba como 2 o 3 años, algo así, y que era muy buena alumna y que estaba, pero, o sea, amanecía haciendo maquetas, 3, 4 de la mañana haciendo maquetas, y que incluso me manifestó el otro día cuando estuvo enfermito, me dijo, hoy nos ha conectado Sharon porque tiene cualquier pega, está haciendo cualquier cantidad de maquetas y estudiando, por eso nos ha conectado. Lógicamente nosotros no sabemos con quién nos vamos a topar, no sabemos si Sharon pertenece a una banda de tráfico de personas o de narcotraficantes, pero tenemos que resguardarnos y es por eso que se encuentra con nosotros también Miguel, que cumple la labor de seguridad tanto del equipo como de tu persona, Marisol. No queremos exponernos absolutamente nada y es por eso que nos va a acompañar durante todo este viaje. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. ¿Usted habló con ella en algún momento? ¿La Nunca conoce? Nunca he podido hablar con ella. Solamente una vez él estaba hablando con ella y puso un altavoz. Y escuché una voz de una persona adulta, no de una niña joven. Ah, ¿en serio? ¿Eso no lo había? Sí, era voz de una adulta. Incluso le pregunté a Gastón el otro día. Le dije, Gastón, si tú llegas a Bolivia y te encuentras que esa niña que tú dices que tiene 22 años es una mujer de 30 años, por ejemplo. ¿Te afectaría eso? No, no me afectaría si me quiere, me dijo. Mira. Aquí no se ve ningún edificio que se parezca. Vienes en la calle. Vienes con otra calle más. Con San Martín. Aquí es. Aquí es, este edificio, ese edificio es. Esta es la facultad en donde debías estudiar el Sharon. Recordemos que hoy es miércoles, estamos en día hábil, vemos que hay muchos alumnos aquí afuera, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado también. ¿Cuánto nos chocamos? Sí, nos podríamos topar perfectamente con ella en cualquier minuto. ¿Tenemos el nombre completo? Lucy. ¿Sharon? Sí, Sharon. ¿Tenemos la cara, la foto? Sí, todo. ¿Lo que estudia? Vamos. Al fondo, ahí a la derecha, ¿no? Hola, Sharon. Dirección de carrera. Ah, es al frente. Sí. Ya. Mira, me siento preocupada, muy nerviosa y una incertidumbre porque espero y confío en Dios que tenga la información, ya sea para bien o para mal, pero que tenga la información. Porque si se niegan a darnos la información, vamos a estar, pero sin poder argumentar a mi hijo que no puede viajar porque no existe la persona. Cursando quinto y sexto semestre. Aproximadamente, ya. Esto es por Facultad de Ciencias del Hábitat, Carrera de Arquitectura. Mira, dadas las circunstancias, prefiero realmente que exista porque si no va a ser tremendo para Gastón. Van a ser 2 golpes. Uno que la mamá no le dijo que venía para acá. Y otro que ella no existe. Ansiedad. Una ansiedad enorme por saber si estudio o no estudio acá, si es real o no es real. Hola, ¿cómo está? Ya. Pase, pase para la puerta del frente. A la mano izquierda hay una puertita. Ya. Ahí toca de ahí está la dicen Nani. Ahí ¿Nani? Nani. Sí. Nani, perfecto. Luego sí que ve para el suyo, ¿no? Ya, muchas gracias. Van a otro lado, mira. Ahí van ellos. Que sea lo que Dios quiera. Permiso, muchas gracias. Porque ellos quieren saber si está el... Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. Un gusto. Queríamos saber el nombre de la persona que está registrada en la universidad. Mire, yo pienso que no va a estar estudiando acá. ¿No?
Pienso que no. ¿Qué carrera estudias? Arquitectura. Que se saque alguien una foto afuera de un edificio, yo me puedo parar en la Universidad de Chile y decir que estuve ahí. ¿Pero ella tiene fotos fuera de la facultad? Sí, con una amiga que me dijo que era su mejor amiga y con otro amigo más. Pero no, nunca hay una foto de una maqueta o se le ve a ella dentro de una sala. ¿Arquitectura? Sí, arquitectura, claro. Arquitectura y planificación. ¿Existen esas dos carreras? Hay arquitectura y hay planificación, es otra carrera. Ya. ¿Y hay personas que estudian las dos carreras al mismo tiempo? Algunos hacen carreras paralelas. Ahora yo puedo estar equivocada también, porque todos podemos equivocarnos alguna vez. Pero mi intuición, por la información, por los pocos datos que hay de ella, no debería ser real. Muchas gracias. Caballero, un gusto, muchas gracias. Ahí viene. Marisol, tenemos noticias. Logramos hablar con la gente encargada de la Facultad de Arquitectura y preguntamos por Sharon Curtino. Lamentablemente, en la Facultad de Arquitectura no existe ninguna Sharon estudiando en este minuto. Claro. ¿No? A ver, permiso. Estos son todos los que no aparecen. A ver. Diego, María Alejandra, Jacqueline, María Fernanda, Fabiola, Mijail, Griselda. No hay ninguna Sharon. Al buscar a esta persona por la carrera de planificación, logramos dar con una mujer que se llama Sisi Sharon. ¿Ya? Sisi Sharon. Sharon, ahí está. Sharon. O sea, ella estudia planificación. Planificación solamente, no estudia arquitectura. Ella estudia en esta facultad de arquitectura. Tiene ramos de primero, segundo y tercer semestre. Y las clases que ella frecuenta son aquí mismo, pero hasta la 1 de la tarde. Lo que me genera duda es que, ¿por qué le habrá mentido a tu hijo diciéndole que estudiaba dos carreras? No sé, quizás por mostrar que es más capaz, que es muy inteligente, para ser como más atractiva quizás para él. Generalmente las personas sienten que siendo más capaces son más queridas. ¿Y cómo te sientes tú al recibir esta información? Bueno, si es ella y ella reconoce, y si pudiera hablar con ella, si pudiéramos dar con ella y dijera, sí, soy yo, si conozco a Gastón, bueno, ya me quedo más tranquila. Tu hijo en un par de semanas más viene acá a Santa Cruz, a Bolivia. Eso es un hecho. Sí, dice que tiene los pasajes. Claro, e incluso él tiene el hotel. No, no tengo acá el nombre, pero... No, nosotros lo tenemos aquí. Eso tú nos entregaste esa información. Sí. Y tenemos el nombre de este hotel y la dirección en donde se encontraría. Te quiero invitar a que vayamos hacia este lugar a comprobar dónde quedaría este hotel, si este hotel es real, si existe, y de esa manera saber dónde se va a alojar tu hijo estos días. Exacto. Aún no sabemos si estamos frente a una madre sobreprotectora o a un sexto sentido de mamá. Para eso, nos vamos de inmediato a la dirección que Sharon ha enviado a Gastón y que Marisol copió para venir personalmente a conocerla. ¿Es primera vez que tú ves a tu hijo tan decidido en una relación amorosa? Sí, es primera vez. Y que estuviera tan comprometido con esa persona que conversa y me pide, mamá, por favor, déjame terminar de conversar, y me pide que me retire y me vaya para fuera de la pieza y conversar con ella. ¿Tú nunca has tenido alguna relación por internet? ¿Yo? Sí, tengo una relación, pero es una relación como ya de amigo. Ah, ¿tienes hoy en día una relación? Sí, yo me culpo de que, en base a eso, Gastón se dejó guiar por... ¿Sí? Por la credibilidad que pudiera existir eventualmente alguien al otro lado. Pero espera, ¿tú has hablado con él a través de una videollamada? ¿Lo has visto? ¿Con la persona que yo hablo? ¿Sí? No, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Cuánto tiempo llevan de relación ustedes? Yo he conversado con él como 6 años. ¿6 años? ¿Y nunca has tenido una videollamada? No, nunca. Yo converso con él. Para mí es como un amigo platónico, por decir una cosa así. Bueno. El tema de Gastón creo que lo sacó de ahí. Oye, mira, estamos a 3 minutos de llegar al lugar en donde se alojaría tu hijo en las próximas semanas, ¿ya? Por lo que podemos ver, esto es un lugar
claramente más comercial, venden repuestos de auto, uno que otro restaurante. Desde aquí comienza la calle en donde queda... Barrio Las Palmas. Desde aquí comienza el barrio Las Palmas. Ya. Nos encontramos frente a la dirección que tu hijo te entregó, la cual sería el lugar en donde él se va a quedar durante las próximas semanas. Ya, ¿yo voy o me quedo acá? No, tú te quedas acá. Ya. Mira ese edificio, bonito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Esto es departamento particular, ¿verdad? Son departamentos particulares. ¿Aquí se arrendan departamentos por días, semanas? Ahora mismo vamos a ir a normal. La primera hora está allá. En la primera oficina. ¿La primera? De la pared. Sí. Ya, muchas gracias. Por toda la incertidumbre y la situación tan extraña, me da la idea que esto puede ser algo... Sigo porfiando que puede ser algo oscuro. Me aterra solo hecho pensar, me lo imagino él bajando el avión y que lo va a buscar, no Charon, o aunque fuera Charon, y que Charon le diga, ¿sabes? Aquí estamos, vamos, este para acá, hasta aquí nomás llegaste. Los edificios de allá, los departamentos de allá, ¿se arriendan? Si no es que yo diga que estoy inventando esto, si todos los días, cada segundo se desaparece una persona. Entonces, ¿por qué no podría... tener miedo a que mi hijo se desaparezca? Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, okay. Hasta luego. Gracias. Marisol, este lugar es un lugar bastante comercial. La primera planta son locales comerciales y todo lo de la segunda hacia arriba son lugares residenciales, donde la gente no arrienda sus departamentos. La gente vive en ese lugar. Mira, yo pienso que aquí alguien está mintiendo. No sé si mi hijo me está mintiendo para engañarme porque tiene otra coartada o simplemente a él lo engañaron. La única persona que sabe realmente qué es lo que está sucediendo en toda esta historia que hemos ido conociendo a lo largo del día es Charon. Por lo tanto, tenemos que ir a la dirección. Recuerda que nosotros tenemos dos direcciones de ella. Sí. Vamos a ir a la primera que nos entregó para ver si es que se encuentra en su casa. Y bueno, si no es ahí, tenemos que ir a la siguiente. ¿Ya? Pero hoy sí o sí, queremos ver la posibilidad de conversar con ella, de enfrentarla y que tú misma le puedas decir frente a frente todo lo que sientes frente a lo que ha sucedido en esta historia. Sí, eso va a tener que ser así. Ya, vamos entonces. Tú nos enviaste dos direcciones que ella había enviado a tu hijo. Una que se la envió de manera escrita y otra que se la envió a través de una geolocalización por WhatsApp. Claro. Nosotros estuvimos investigando estas direcciones en Santiago y descubrimos algo que queremos mostrarte. Si tú te fijas, la primera dirección que nos enviaste y que sería la que es a través de WhatsApp, se encuentra en este punto. Y la que ella le envió por mano escrita, al fondo, a tu hijo, se encuentra en este punto acá. Si te das cuenta, son cerca de 12 kilómetros de distancia. ¿Cuál será la dirección real donde ella vive? Bueno, en este minuto vamos a la primera dirección que tú nos enviaste, donde supuestamente viviría Charon. Si no tenemos suerte y no se encuentra ahí, vamos a ir a la segunda, ¿ya? Pero sí o sí, hoy día tenemos que hacer todo lo posible para dar con ella. Tú no, en su minuto nos enviaste una imagen de la casa en donde ella viviría. Esta es la casa, ¿verdad? Sí, esa es. Ya. Esta es la casa en donde vivía Charon. Es ahí en donde nos dirigimos ahora. Es como un pasaje, ¿no? Una calle chica. ¿Esta es la casa? En su minuto nos enviaste una imagen de la casa en donde ella viviría. Esta es la casa, ¿verdad? Sí, esa es. Ya. Esta es la casa en donde vivía Charon. Es ahí en donde nos dirigimos ahora. Es como un pasaje, ¿no? Una calle chica. ¿Esta es la casa? A ver. No, esta no es. Vamos comprando la casa. Esta no es, sí. Aquí la tenemos. Esta es la casa. Esta es, aquí a la derecha. Esta es la casa. Esa es la casa de Charon. Listo, la encontramos.
junto a Dieter nos vamos a bajar para ver si es que ella se encuentra en este lugar. Y cuando llegue el minuto, te voy a invitar a bajar para que tú también puedas hablar con ella. ¿Ya? Es la casa que está acá atrás, la blanca, al lado del portón amarillo. Está allá. O sea, oye, ¿qué le digo a la Charo? Incluso si le decimos que Gastón va a venir, pero no, pues dile tú todas las dudas, si tenemos la posibilidad de confrontarla, dile todas las dudas que tiene. Mire, ¿sabes qué? Yo soy la mamá de Gastón, quería venir antes porque tenía mucho miedo, porque no querías conversar conmigo. Y si me dice que sí, que lo quiere y todo eso, y me dice, ¿cuándo va a venir Gastón? Le dice la verdad, pero no. Pues aquí ya estamos frente a la verdad, nada más. Ya bajémonos, vamos. Sí, estoy en un problema. Sí. ¿No sale nadie? Ahí viene alguien. Ahí sale alguien. Sharon Justiniano, ¿vive acá? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Mi nombre es Andrés. Quería hablar con ella. Yo vengo de Chile. Porque tenía un mensaje que entregarle de una persona que vive allá. ¿Ella se encontrará? No está. ¿Y a qué hora podríamos encontrarla? Está su mamá ahí, no sé, está en la venta. ¿Dónde está la mamá? En la venta. ¿Cómo se llama la mamá? Doña Susana. Susana. Muy amable. Muchas gracias, gracias. ¿Vienen? Vienen. ¿A la vuelta? Ah, ya. ¿Y cuál será? Sí, pues parece que existe porque habían dicho que no. Dijeron que no estaba. Salió alguien de allá, está avisando algo. Ay, ahí salió alguien. Parece que es ella. Salió una niña también. ¿Qué está diciendo? Salió alguien. No, espérate, ella salió recién. Salió una niña, sí. ¿Sí? Sí, una. Ah, vamos entonces, vaya, dale, vamos para allá, dale. Ya, gracias. Sí, con una polera celeste. Gracias. Ahí hay alguien en la reja. Sí, ahí en la reja está parada, sí. En la reja blanca. En la niña celeste, sí, ella. Hola, Sharon. Hola, ¿cómo estáis? Oye, mi nombre es Andrés, yo vengo de Chile. Porque hay una persona muy especial allá que quería conocerte. No sé si sabes de quién estoy hablando. Sí, 100% Chávez. 100%. ¿Quién es Gastón para ti? Pregunto por qué todo esto. Ah, ¿por qué todo esto? Mira, es súper sencillo esto. Nosotros venimos de Chile, estamos haciendo un programa que se llama Espías del Amor. Y hay gente que se conoce por internet, pero que nunca tiene la posibilidad de conocerse en vivo y en directo. Está indignado, Gastón. En este caso particular, nos escribió la mamá de Gastón porque estaba muy preocupada, porque en el fondo dice, chuta, mi hijo tiene 22 años, sí, va a ir a un país que no conoce. Pero él agarró y me dijo... Ahí está su ella es la mamá. Corazón, ¿te gustaría conocerla? Sí, pero... ¿Quieres que nos pongamos más acá para que no se vea? Lo que pasa es que si me pueden llevar a otro lado o algo... Ya, vamos a otro lado, dale, vamos a otro lado. Vamos a otro lado. ¿Sharon? Hola. ¿Qué tal? Bien, gusto de conocerte. Perdóname que haya venido a tu vida. En esta circunstancia, Gastón me va a matar porque yo no le quise contar nada a él. Te juro que eras una incertidumbre tan grande para mí. Me pasé todas las películas, había y por haber, pensé que no era real. He sufrido mucho con esto, tú no te imaginas. Pero ahora estoy feliz porque veo que eres real y que todo es real, la casa es real. Sí, pero miren, ahorita por motivos de familiares algo, se me incomoda un poco estar acá ahorita. ¿Quieres que vayamos a otro lugar que esté más cómodo? Para que puedan conversar con más calma. Sí, sí. Si quieres, te esperamos un ratito. Ya, te esperamos un ratito. Ya, yo les voy a explicar un poco. Dale, te esperamos aquí, gracias. Vamos, ven. ¡Ay, qué lindo! Quiero saber qué te pareció a ti. Yo te vi, o sea, te vi caminando, ya estaba emocionada, sí, estaba llorando. Igual me alegré y me da plata por todo lo que he tenido que hacer para llegar a la verdad. Que igual Gastón puede estar furioso conmigo. Espero que ella no se enoje con Gastón por esto. Mm. Asumo que es real y que tal como decía Gastón, que ella existe. Sharon,
Por favor, no, adelante, por favor. Asiento. Permiso, Charo, me voy a sentar al lado tuyo, ¿ya? Bueno, Charo nos pidió alejarnos un poco más de su casa porque hay unos problemas personales que todavía no le ha comentado a sus papás. Pero, Sharon, te quiero comentar que nosotros junto a Marisol hemos viajado miles de kilómetros para estar aquí contigo. Ella como mamá tenía algunas aprensiones, algunas dudas bastante válidas sobre la relación que está manteniendo su hijo contigo. Y es por eso que quisimos tratar de averiguar todo esto. Y obviamente hay muchas cosas que no nos coincidían. Mira, yo las dudas que más tenía, que tú no fueras real, que fueras una trampa para mi hijo, porque hay mucho, se da mucho hoy día en el mundo. Doy gracias a Dios que existes. Tenemos bastantes dudas. Tú le habías recomendado alojarse en un lugar específico, en Las Palmas, a Gastón. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros, claro, estuvimos en ese lugar también y encontramos que había muchos locales comerciales y vimos que los pisos que había, los departamentos que habían eran más que nada gente que vivía ahí por meses o años. No, claro, hay, sino que algunos como que son socios del lugar y permanecen ahí. Otros lugares se desocupan, lo dan como que lo amueblan de nuevo, así que van y lo desocupan y lo ponen como a rentarse. Perfecto. Y ahí me le dije, cualquier cosa tú mándame, yo con mi mejor amiga, como ¿puedo confirmar? Sí, claro. Pero nos sigue saltando una sola duda, una última duda. Claro. Nosotros teníamos dos direcciones. Una que creo que se la hayas mandado por escrito, a través de un WhatsApp, y la otra que le mandaste tu geolocalización a través de WhatsApp también. ¿Ya? Ambas no coincidían. Una estaba en el cuarto anillo, otra estaba en el octavo anillo. ¿A qué se debe eso? En sí, miren, no sé qué es lo que pasa. Igual, como esta zona es recién se está urbanizando, como pueden ver, casi no hay muchos edificios, son casas pequeñas, así que es por eso que a veces uno pone la dirección y no sale. Ah, por eso puede haber generado esa confusión. Sí. Oye, Marisol, ¿qué sientes tú? ¿Qué te parece la respuesta que entrega? Bueno, yo al principio estaba de muerte porque no coincidían las cosas. Entonces yo tenía toda esta situación tan terrible que yo me imaginaba lo peor. Me encantaría ver la posibilidad si podemos llamar a Gastón, ¿sí?, y que tú le des la sorpresa que estás con tu mamá. Ahí está grabando. ¿Lo llamo? Dale, llamemos nomás. Llamemos nomás. Hola. Hola, mamá. Mira, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, muy bien. Te cuento, tengo algo que contarte. Una noticia muy buena, la verdad. Te cuento que tengo una visita. ¿Quieres que te la presente? ¿Sí o no? ¿Sí? Que a mí me ha encantado, te cuento. Ok. Gastón. Yo estoy acá con Sharon. Por eso no te contaba nada. No te enojes conmigo, ya. No te vas a enojar. Tengo que inventar hartas cosas para poder llegar acá, pero era por ti. No te vas a enojar. Ya, promételo. No te enojí, ya. Promételo. Ya. Está chuteado. Está bien molesto, pero bueno. Ya, Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? Yo soy André Alemparte, bueno, de Espías del Amor. Y la verdad es que tu mamá está bastante preocupada porque por esta relación a distancia que estabas teniendo tú con Sharon, y la verdad es que nos llamó básicamente porque te quiere mucho. Y esperamos que esto sea el inicio de una tremenda etapa que tú puedas comenzar a vivir con Sharon y con la aprobación de tu mamá, claramente. Sí, bueno, o sea, que la verdad yo tenía contestado, ¿no? Tenía pensado hacerlo todo de forma privada, la verdad. No, bueno, sí, es igual. Como que me incomodó un poquito porque, pucha, ya el programa va a salir y ya no tengo nada que hacer, la verdad. Pero no, lo mejor, la verdad, es conocerla a ella y, pucha, o sea, quería conocerla de una forma, la verdad. En el sentido de que quería ir personalmente, hacerlo todo privado y que ella no se expusiera también a la televisión. Pero a veces hay que arriesgarse, pues, hijo. Yo tenía que tener la certeza, perdóname, pero tú sabes cómo soy yo. Se me puso entre ceja y ceja y yo tenía que resolver esto. Porque es la vida tuya que está en juego.
¿Tú, Sharon, te gustaría decirle algo? No, claro, él sabe igual, que igual me encanta la forma de ser como es y no, estoy agradecida que tu mamá mira lo que hizo, que darme esta sorpresa más que todo. Así que nada, no te vayas a enojar con ella, nada más te pido eso. Que nada, igual contando los días para ya que estemos juntos. Ya, ¿viste? Ya. Chao a todos, nos vemos. Chao, chao. ¿Algo que te gustaría decirle a tu futura nuera? Bueno, Sharon, que te advierto que no tienes que hacerle nada, amigo, que te va a encontrar conmigo. ¿Gastón finalmente se habrá enojado con su madre? Ya han pasado algunos meses desde que viajamos a Bolivia junto a Marisol y ahora nos dirigimos a Lampa a conocer a su hijo Gastón. Queremos saber cómo va su relación con Sharon y cuáles son los proyectos a futuro que tiene. Y me gustaría saber, Gastón, cómo fue para ti ese momento cuando te llama Sharon y dice, oye, te tengo una sorpresa, por favor, no quiero que te enojes. Bueno, al principio igual fue bien complicado porque como que yo no me lo esperaba. Así. Igual me molesté un poco con mi mamá antes de eso. Cuando Sharon me dijo, oye, aquí hay personas acá de Chile, personas, está tu mamá, me molesté mucho, porque igual era como que no me había mentido y como que eso me lo tomé mal. ¿Tú pensaste tú que tu mamá era capaz de jugársela tanto por ti? No, la verdad no. Nunca me lo hubiese imaginado, la verdad, no. ¿Qué pasó después de eso? ¿Siguieron en contacto? Cuéntame un poco. Bueno, igual como que fue todo súper bien, pero lamentablemente por estrés de ella, por parte de los estudios y otras cosas, del mismo viaje también, de la relación en sí, o la distancia, otras cosas, la saturaron y a mí también porque no pude viajar. El tema de también de mi mamá, de mi abuelo que tampoco me apoyaba en el viaje, entonces como que era constantemente una contra todos los días, que pucha, llorando, que no quería que viajara, entonces como que todo eso me saturó a mí también y al final como que los dos chocamos y fue como que pensamos que lo mejor era terminar la relación, la verdad. Ahí terminaron la relación ustedes. Sí. Chuti, ¿hace cuánto tiempo? Hace un par de días. Ah, recién. Sí, fue como aún es chocante, porque igual todavía siguen los sentimientos. Oye, ¿y tú crees que esto es algo definitivo? Ojalá se pudiera recuperar en algún momento, yo no lo sé. La verdad es que algo que no me esperaba, ¿eh? Yo pensé que luego el final feliz que hemos tenido, tenía mucha esperanza que nos iba a contar otra historia, que ella iba a venir para acá, o que tú ibas a viajar y que iban a tener proyectos juntos. Es muy probable que este capítulo lo pueda ver, Sharon. Entonces, me gustaría ver la posibilidad si tú tienes algo que decirle, como nos comentaste, miraste recién hace un par de días. Ahí está tu cámara, le puedes decir lo que tú quieras. A ver si con esto logramos que cambie opinión y te dé una segunda oportunidad. Decirle que los sentimientos por ella no han cambiado y yo no tengo problema en darlo todo para cambiar. Porque creo que son cosas que no debería tener, esos celos, o cosas que creo debería tener mucho más confianza. Y nada, o sea, si ella quiere que cada uno siga por su lado, perfecto. Pero si no, aquí voy a estar disponible para darlo todo. Vale. Bueno, Marisol, Gastón, les quiero agradecer por haber confiado en nosotros. Yo creo que mi consejo es dejar que Gastón tenga su espacio, sí, que pueda volar solo, porque eso le va a hacer bien a él, te hace bien a ti también, y hay muchas cosas que uno no puede manejar. Oh, muchas gracias. Gracias, tía del amor. Muchas gracias.